La sesión anterior, la última sesión de la clase, dijimos que íbamos a hablar de polinomios. En particular, vimos un tipo de función de la cual hay muchos ejemplos posibles. ¿Qué función fue? ¿Qué forma tenía? Vamos a ver. Traje mi función. Sería esta. ¿Qué función es esta? ¿Qué forma tiene? Una línea recta. Si la vemos bien, en realidad, luego por eso los carpinteros las hacen. Para ver si efectivamente es una línea recta, yo aquí veo que no está tan recta. Imaginemos que pongámoslo de esta manera. Sí. Una línea recta horizontal. Tenemos un sistema entonces cartesiano donde el eje horizontal, la línea horizontal es X más X menos X. Tengo de hecho incluso hasta una escala. La escala de Milán, más un teatro de ópera. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y también vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y el eje vertical sería el eje de las ordenadas más y menos y, y así le llamamos. ¿Cómo serían las abscisas? ¿Cómo era? Y aquí puedo representar una función de una línea recta, pongámosla así. Esa es una función de una línea recta. Y acá tendríamos otra función. Voy a poner aquí otra. Son tres ejemplos de funciones. Digamos que son la función A,
la función D y la función C. Esta es A, esta es B y esta es C. ¿Cómo es A? Vamos a definirlas por sus propiedades. ¿Cómo es A? ¿Cómo es? Propiedades, características. Es creciente, está conforme aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Ah, entonces se dice que es creciente. B es decreciente. Decreciente. C. Creciente. ¿Qué más? Los valores de A, ¿en qué parte del sistema de coordenadas cartesianas está? En el positivo. Recuerden que la función es Y, que depende de X. La función es Y. Y es la función. La función es Y. ¿Bien? Entonces, el valor de la función depende de los valores de X. Cuando X es negativa, Y puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Bien? Pero también cuando X es positiva, Y es positiva. De hecho, por eso, conforme el valor de X va de negativos a cero a positivos, conforme crece el valor de X, crece el valor de Y. Por eso la función es creciente. La función es creciente. Funciona A, B, C. Es creciente porque crece el valor de Y, va de valores negativos a positivos conforme crece X. ¿Cómo es B? Es lo opuesto. Conforme crece el valor de X, decrece el valor en Y. ¿Bien? Por eso es decreciente. Y C es creciente porque conforme crece el valor de X, de hecho, ¿aquí cuánto vale X? ¿Cero? Aquí vale, no, X. ¿Cuánto vale X? Aquí va, X vale cero. Sí. ¿Sí? Este sería el 0,0. Aquí. Aquí X vale, es X, Y. X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 0, aquí Y vale 0, pero aquí vale menos 3. Cuando X vale 3, Y tiene un valor mayor. Entonces, conforme crece X, crece Y, por eso es creciente. La función A tiene valores en negativos de X, y si la función puede ser negativa o puede ser positiva. Los valores de la función son negativos, la función es negativa y positiva. Entre paréntesis, en función de X. ¿Sí? Eso depende, que sea positiva o negativa. La función B también. ¿Sí? No. La función B solamente es positiva. Empieza aquí y termina acá. No hay más línea negra, ¿sí? No. ¿No? Entonces, la función B solamente es negativa. ¿Y la función C? Solo es positiva. No. ¿Cómo que es al revés? A ver. La función B es solamente positiva.
tiene valores positivos de Y que van desde 0, aquí lleva de 0, aquí está, lleva de 0, hasta ¿cuánto va de Y? 2. Menos de 3. Bueno, sí, está, no llego hasta acá. Está en menos de 3. Pues es positiva. En cambio, la función C solamente tiene valores negativos de Y. No tiene valores positivos de Y. Aquí ha llegado la función. Hasta ahí llegó. Punto. Ahí se acabó la función. Todo el mundo a su casa. No hay película extra. Entonces esta es negativa. ¿Cómo escribimos cada una de las dos funciones? Vamos a ver cuánto vale X. Bueno, cuánto vale Y cuando ponen valores diferentes de X. Voy por comodidad. Ay, no. Lo sé que son azules, no negros. Las funciones son negras. Bueno, imaginemos que este valor lo pasa en el otro lado. No, está bien ahí. Está bien ahí. Es más, más bien le voy a borrar. Ahí está. Bien, ahí está. Cuando veamos, a ver, ahora la función A. ¿Cómo escribimos la función A? La función A puedo representarla poniendo valores de X y poniendo valores de Y. Y X en A y Y en A. Así es una tabla. ¿Sí? Cuando X vale menos 3, hay valor de la función de X y menos 3, sí. ¿Cuánto vale Y? 2.5. Aproximadamente la mitad. 2.5. Sería 2.5. Cuando X vale menos 2. ¿Como 2? 2. 2.0. Cuando X vale menos 1. Como 1.5. 1.5. Cuando X vale 0. Y vale 1.0, y cuando X vale más 1 y más 2. Más 1 sería 0.5 y vale 1.5. Okay, esa es A. B. XB y Y. Ok. ¿Dónde empieza? Es más, saben que me equivoqué. Esta es B. No, sí. No era B. Comencé con la primera que me topé. Esta es B. Y esta es A. Ok, ahora sí A. A, cuando X vale, el valor mínimo está en X, está en menos 3. Igual. Menos 3. Menos 2. Hasta más 3. Menos 2. 0, más 1, más 2, más 3. Cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? Y está aquí. Menos 2. Y vale menos 2. Me queda aquí un error.
menos 1 más 1. No, si está bien, efectivamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Menos 3 vale menos 2. Vamos a ver, tengo menos 2. Acá es menos 2 menos 1 vale menos 1. Acá menos 1, 0 más 0 más 1. 1 más 2. 2 más 3. ¿Ya? No sé por qué le puse más 3. ¿Más 3? Ah, esta sí. No, no estoy. Ya está. Ya está. Ya está. Más 1, más 2, más 2, más 3. Más 3, más 4. ¿Tres? Debe estar acá. Déjame continuar. Hay errores en el trazado. Y la última, que sería la función C. XA, YA, no, okay. XA, YC, XC, YC. Ahí está. Bien. ¿Dónde empieza? Para X empieza en 0. Hasta más. 1, 2, 3, 4, 5, hasta más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. ¿Cuánto vale cuando x vale 0? Y vale menos 3. Cuando x vale 2. ¿No? 1, ¿no? Bueno, 1. Cuando x vale 1, y vale. Como 2 y medio. Menos 2 y medio. Menos 2.5. Cuando x vale 2, ¿y vale? Menos 3. Menos 3. Cuando x vale 2, menos 2. Menos 2. 2 menos 2. Cuando x vale 3, menos 1.5. Sí, menos 3. Aquí está. Sí. 5. Cuando x vale 4, 1. Menos 1. Menos 1. Y cuando x vale 5, 0. 0. 0. 5. ¿Cuánto vale y? 0. Ok. Bien. Ahí tenemos dos formas de representar cada una de las tres funciones. Bien. ¿De qué otra forma la puedo representar? Maestro. Nada más. Nada más corregir ahí en donde dice función. Ah, sí, acá. Estas pasadas. Ajá, exactamente. Cierto. Nada más. Gracias por la aclaración. Sí, si no, ahí tenemos cosas locas. Sí. Esto es B. B, A y A. Bien, ya está. Vayamos en orden de las letras. La función A, ¿de qué otra manera la puedo representar? ¿De qué otra manera la puedo representar? ¿Con una ecuación? Con una ecuación. Con una ecuación. Aquí lo que tengo son gráficas. Aquí lo que tengo son tablas. Con una ecuación de forma alfanumérica, con letras y números. ¿Bien? ¿Cómo le hago? A es igual. ¿Cuánto vale Y? Y está en función
de los valores, la operación que tengo que hacer para obtener estos valores a partir de los valores de x. Le doy diferentes valores a x, de modo que puedo yo tener este valor aquí. Cuando x vale 0, para que x valga 0, tendría que haber una relación entre estos puntos. La relación sale de la diferencia de 2 menos de 1 entre x2 menos x1. Si hay una proporción entre ellas, esta proporción la puedo representar acá. ¿Cuál sería la proporción para el caso de la función a? Tomo un par de puntos, un punto XY y otro punto XY, un punto inicial y luego un punto secundario. X2, este puede ser X1 de 1 y este puede ser X2 de 2, de una tabla genérica de X1, 2, 3, 4, 5. Y1, 2, 3, 4, 5, pares de puntos. De hecho, aquí tengo, en esta función A, tengo un punto aquí, que es donde termina. Tengo otro punto respecto a X, acá. Está aquí. Tengo otro punto aquí. Tengo otro punto acá. Tengo otro punto acá. Tengo otro punto acá, ¿sí? Tengo otro punto, este punto estaría acá y este punto estaría acá, más o menos, ¿ok? Bien, este sería, este podría ser x1, y1 y este podría ser x2, y2. Este sería, ¿cuál? X3, Y3. X4, 5, 6, 7, Y1, 2, 3, 4, 5. No, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos puntos tengo? Acá, tantos como en la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son estos 7 puntos. Entonces, puedo tener la relación entre pares de puntos. ¿Cuánto es la relación o la proporción entre estos todo este par de puntos, 2 y 1, el punto 2 y el punto 1, pues los valores de y y x en esos dos puntos? Y vale menos 1, x vale para el 2, vale menos 2, bien, menos Y1 menos 2 y x menos 3, ¿sí? Y1 x1. ¿Cuánto vale este cociente? Menos 1 más 2. Menos 1 más 2. Más 1. Entre 1. 1 entre 1. ¿Y esto cuánto es? 1. Ok. Vamos a hacer otra proporción. Y3 menos Y2 entre. A lo mejor va a ser diferente. Y4. Y4 menos Y3 entre X4 menos X3. ¿Cuánto es? Solo se puede tomar de una sola tabla los. ¿De la tabla esta? Ah. No puedo mezclar. Para la B y para la C. Okay. Estaba haciendo para el caso de A. Ya no. La función A. ¿4? ¿Cuánto vale en 4? 3, 4, más 1,
1, vamos a poner, entre x4, ¿cuánto vale? 0, menos x3, no, y3, 0, x1, menos 1. ¿Y esto cuánto es? 1 entre 1 es igual a 1. Es decir, entre pares de puntos, la proporción o la relación es igual a 1. Esto es igual a un número que para cada par es constante. Es constante, es un número constante y lo represento con la letra n. En las palabras, esto por cierto, ¿qué es lo que estoy poniendo? La diferencia en y, ¿sí? y2 menos y1 es igual a esto. y2 menos y1, ¿no? Y este de aquí, x2 menos x1. ¿Y qué dibujé ahí? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Esto qué sería? La hipotenusa. Ok. Lo que tengo aquí es la proporción entre estos dos, que sería un número constante, que sería la inclinación. La inclinación de la hipotenusa. Puedo hacer lo mismo en estos. Y aquí voy a tener otro triángulo rectángulo. Con esto, como y2 menos y1, y aquí sería x2 menos x1. Y tendría entonces también aquí otra hipotenusa que, al ser una línea recta, la proporción se mantiene constante. Esta n, vamos a decir, esta m1 y esta m2, m1 es igual a m2, son iguales, no hay diferencia. ¿Bien? No hay diferencia, 1 es igual a 1, es la proporción entre estos dos pares de puntos y por lo tanto es la inclinación de esta línea. Esta es la línea, la inclinación m. Que si despejo esto de aquí, ¿sí? Vamos a poner, voy a borrar este 1 de acá y me queda entonces esta proporción de m. Si esto lo multiplico por 1, me queda como 1 sería igual a m por 1 y 1 sería igual a m por 1. ¿Sí se ve lo que hice? Este, vamos a decir, despejé este 1. ¿Este 1 cuál es? La magnitud de esta, y. Y este 1 es la magnitud de x. ¿Correcto? Es decir, la magnitud de y y la magnitud de x. ¿Qué fue lo que hice? Sería entonces y, este es x y esta m, entonces ¿dónde va? ¿Ya se ve dónde salió? Aquí, de esta proporción. Ok. ¿Qué pasa entonces si yo le doy valores a esta x? Vamos a ver si esto es cierto. Cuando y es igual a m por x. Si x vale menos 3 y m vale 1, ¿cuánto vale y? Menos 3. Sí. ¿Es igual a lo que tengo aquí? ¿Sí? No. No. Cuando x vale 1, o cuando x vale menos 3, cuando x vale menos 3, y vale menos 2, y aquí me dio menos 3. Algo le falta a esta ecuación. ¿Vale? Necesito restarle, no, sumarle.
¿Cuánto le sumo? Un 1. Un 1. Si entonces lo que tengo es, lo voy a poner ahora en azul, para la función estos números. Para que Y vea un número azul, Y es igual a M, está M, por X, más 1, que es la diferencia de este y este. Más 1, entonces ahora sí, ¿qué sucede cuando sustituyo este valor de X en esta expresión? Menos M vale 1. M vale 1. M, acá está. M por 1 me da 1. M vale 1. Bien. M vale 1. Si X vale menos 3. Y le sumo 1. ¿Cuánto vale Y? Menos 2. Ahora sí vale menos 2. Para que esto sea cierto, tendría yo que probarlo por los demás números. Hagan ustedes en su cuaderno. Si yo sustituye X ahora por menos 2, menos 2 por 1, da menos 2. Más 1. ¿Cuánto vale? Menos 1. Cuando X vale menos 1, menos 1 por 1. Menos 1. Sí, menos 1. Más 1, 0. Si X vale 0, por 1, 0. Más 1, 1. Entonces, esta sería... Ya no salió. Esta de aquí, no, si ya salió. Salió. Sí. Cuando X vale más 1, 1 más 1, yo, 1 por más 1, 1. Más 1, da 2. Cuando X vale 2, cuando X vale 2, 2 por 1, 2. Más 1, 3. 3 por 1, 3. Más 1, más 4. ¿Sí se cumplió? Ya. Pues esta es la función A. Esta de aquí. Ahí está. Entonces tenemos la función descrita de tres maneras. Tres maneras. Gráfica. Una gráfica. Tabla, una tabla y una ecuación. Bien, ahora esta función el valor de Y entonces depende de dos términos, este que es un producto y este que es un número constante. Como esta función depende de dos términos, profesor, ¿sí? Pregunta. Abajo no era M2 entonces. M1 y M2 son iguales. No, es M por 1 igual a 1. Entonces M2, ¿cuánto vale? Este de aquí abajo. A ver. Sí. Este es M1, este es M2. Pero ambas son iguales. Vamos a decir M1, M2. Ok, lo ponemos así para que queden claros. La pendiente M, que es la inclinación o pendiente. M es la pendiente de una función de línea recta o una función lineal. Es lo que habíamos visto la vez pasada. Ahí en B, en la tabla, al final más 2 no puede valer 1, ¿sí? Vamos a verificar con B y C. ¿Sí? Vamos a hacer el equivalente para B. ¿Cómo sería en B? Vamos a hacerla a... Vamos a hacer B. ¿Cuál es la expresión de B? Y sería igual a un valor X, el valor de X. Vamos, esta M, la pendiente, de hecho es un valor que me permite convertir en proporcionalidad entre pares de valores, es la proporción o razón. Entonces M, la pendiente, es también una proporción
o razón entre estos dos números, entre y y x. A esta proporción o razón le doy el nombre de coeficiente. De proporción. Como coeficiente es un número constante, esto es un número constante. Y de hecho no será ni siquiera un número natural, tendría que ser un número racional. Es un número constante. Un número racional constante. Un número real constante, perdón. Es un número real constante. O sea, puede ser 1, puede ser 0, puede ser. En este caso es 1. No me entiendes, 1. Sí, es 1, es 1. Pero podría ser otro número diferente. Vamos a ver para la función b. ¿Cuánto vale esta n para la función b? Vengamos entonces. Necesitamos obtener el valor de esa m o coeficiente de proporcionalidad entre y y x. M entonces es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Y eso cuánto es? Veamos, un par de puntos, 2 y 1. Y2, 0, menos 2. Menos 2.5. Entre x, 2. ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Y x, 1. Menos. Menos 3. Menos 3 vale x, 1. ¿Cuánto vale la razón o proporción? 2 menos 2.5 es 0.5. Menos 0.5. Menos 0.5. Entre. Menos 2 más 3. 1. ¿Sí? Esto vale m. 0.5 entre 1 sería igual a 0.5. Ese es un número de qué tipo. 0.5 entre 1 de hecho es igual a un medio, pero negativo. Menos un medio. Entonces, r, ¿cómo es en esta función? Es un número real menor que 0. Y además, un número fraccionario. Es un número fraccionario o es una razón negativa. Veamos, otro par de puntos. La n sea m1. M2 para la función b. Sería, tomemos ya un par de puntos. 0 sería 0 para x. 1 para x. 1 menos 1.5 entre 0 menos menos 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es? 1 menos 1.5 me da menos 0.5. 0 más 1. 1 es igual otra vez a menos 1 medio. En otras palabras, el valor de m2 sería m1 y sería sí está bien. M2, ¿cómo son? M1 es igual a m2. ¿Sí? Se mantiene constante, efectivamente no cambia. Es una, es un número proporcional o es un a ese número proporcional me permite encontrar la relación entre x y y, entre x y y para esta función. ¿Cuál es el valor de esa, de ese coeficiente? Es un número constante, es un, es el coeficiente de proporcionalidad entre x y y. Y tiene un valor diferente al de la otra función. Cada función lineal puede tener o va a tener su valor de coeficiente propio, único. Eso hace que dos funciones sean diferentes. Dos líneas rectas son diferentes.
estas dos líneas rectas son iguales. No, son diferentes. La primera es creciente negativa y positiva en función de x. La segunda es decreciente y solamente es positiva. Bien. Decreciente. Por cierto, ¿quién me dice cuál número me dice si la función es creciente? ¿O si la función es decreciente? ¿De acuerdo hacia dónde vaya? No es hacia dónde vaya, porque hacia dónde va, esta va hacia valores negativos. Bueno, podría seguir aquí abajo. Es M. ¿M? Sí, M. En esta M... Sí, porque sería la hipotenusa de cada una, ¿no? Esta M es igual a más 1. Esta M, ¿cuánto vale? Esta menos. M es igual a menos medio. O menos 0.5. Entonces, el signo de M es el que me dice cómo es la función, si es lineal, si es creciente o decreciente. Con este dato podemos suponer cuál es, de qué tipo de número es la pendiente de la función C. No hay más que tres tipos de números. Reales, enteros. Vamos a decir, o incluso hasta racionales, iguales a cero. Pero si M vale cero, ¿cómo es la línea recta? Así. Horizontal. Y entonces, no es una función. Porque no cambia el valor de Y cuando cambia el valor de X. Conforme aumenta X, Y no cambia. Entonces no hay una función o relación entre X y Y en una línea horizontal. Una línea horizontal no es una función. Hay una expresión, una ecuación para la línea horizontal, pero no es una función. Como la ecuación de un círculo tampoco es una función, la ecuación de una elipse tampoco es una función. Y en ese caso, ¿por qué no cumple la regla de la línea vertical? En el caso de la línea horizontal, aunque cumpliría, no, tampoco cumple la regla de la línea vertical. Porque la regla de la línea vertical me dice que para cada valor de x, cuando x vale menos 3, y vale menos, ¿cuánto decía? 2.2. En A. ¿Cuándo? Menos 2. Menos 2. Cuando x vale menos 1, menos 2, y vale menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale 0. Para cada valor de x hay un valor de y. Para una línea horizontal, si x vale menos 4, llévale 1. Para x vale menos 2, menos 3, llévale 1. Para x vale menos 2, llévale 1. Para x vale menos 1, llévale 1. No se cumple la regla. No se cumple la regla. Entonces, una línea recta horizontal es una... ¿Cómo sería entonces la pendiente de la función C? Sea un número entero, ¿sí? O sea un número racional proporcional. Va a ser positivo. Va a ser positivo, pero ¿cómo es? Calculemos. Vamos a hacerlo ahora en rojo. Para la función C, para C, ¿cómo es? Aquí nos falta escribirle. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Pendiente? Pues la inclinación, o pendiente, o proporción. ¿Sí? La pendiente de una función, o en la realidad la proporción no lo son, que es el coeficiente de proporcionalidad. Menos 1. Lo podemos escribir de dos maneras, como menos un medio. Un medio. O lo podemos escribir como y es igual a menos 0.5 multiplicando a x. Pero nos falta
el término adicional que sí tuvimos en la función A. Sustituyamos. Cuando x vale menos 3, ¿cuánto valdría y? Menos 3 por menos 0.5, calcúlenlo. Rápido, rápido, rápido. Okay, ¿cómo? ¿Qué? Sí, menos 3. Ah, menos 3. Por menos 0.5. Entonces no está cumpliendo. ¿Qué necesitamos hacer? Sumarle 1 más 1. ¿Ahora sí cumple? Cuánta más 2.5. Vamos a ver otro valor. Cuando x vale menos 2, menos 2 por, más, por menos 0.5, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2 por menos 0.5 sería 1. 1 menos, ¿no? Más 1 hacia 2. Menos 1 por menos 0.5 daría 0, daría 0.5. Más 1, 1.5. Entonces aquí nos falta este 1. Sí, ¿no? Este 1. Esta es B en realidad. ¿Sí? Aquí sería más 1. Entonces lo que veo es que la Y depende de dos entes. O es una función de dos elementos. ¿Sí? Dos elementos. Este término, que es la variable independiente o x multiplicada por un coeficiente, tengo la función. La función es y. Tengo x, que es la variable. La variable independiente. ¿Este número qué es? Es el coeficiente. ¿Y este número? Constante. Es un número que tiene un valor en y. En y decimos que son las ordenadas. Es el valor de la ordenada cuando x vale ¿cuánto? De hecho, 0. Cuando x vale 0, y vale 1. En esta, cuando x vale 0, y vale 1. Casualmente la misma. Casualmente la misma. Vamos a ver para la función c, porque vamos a ver que este número no siempre es 1. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Cuando x vale 0, aquí y vale menos 3. Por lo tanto, entonces podemos decir que y sería una función de x multiplicado por algo. Sea más menos 3. Por lo tanto, y tendría que ser, quién sabe cuánto, multiplicando a x, menos 3. Que sea la ordenada al origen en x. ¿Bien? Ok. ¿Cuánto vale este signo de interrogación? Eso es m. ¿Cuánto vale la pendiente? La m, la pendiente de c. Y2 menos. O sea, necesitamos m, tendría que ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Sí? Tengamos entonces un ejemplo, un par de puntos. Y menos 2.5. menos, menos 3, entre 1, menos 0. ¿Justo cuánto da? 2, menos 2.5, más 3. 1, no, punto 5.
0.5 en positivo. Ajá. Esto es igual a más un medio, ¿no? Sí, un medio. Esto es igual a un medio. Un medio. Aquí la pendiente es negativa de un medio. Aquí la pendiente, no mentira, no la pendiente. Sí, es. Sí, la pendiente. Un medio. Aquí está, un medio. Aquí la pendiente es un medio, pero positiva. Uh-huh. Si es positiva, ¿qué está diciendo? Que es creciente. Que es creciente. Uh-huh. Aquí M es mayor que 1. Aquí M es menor que 1. Aquí M es mayor que 1. ¿Sí? Positivas y negativa la P. Entonces, ya podemos ir sin tener que hacer más cuento. La función C, finalmente decimos que es Y es igual a un medio de X más, mentira, menos 3. Y es la función Y. Tenemos tres términos. La función Y, la variable multiplicada por el coeficiente es un segundo término, y el tercer término es la ordenada algorítmica. Finalmente, la función Y depende de dos términos, de dos entidades. Dos entidades, y por lo tanto esto sería, esto es un polinomio. A ver otra vez, ¿cómo? ¿Por qué es un polinomio? Sería un binomio. Poli es mucho, pero aquí mucho es poquito, sería un binomio. Binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque tengo dos entes de los cuales depende la función. Ya, sí. Es un ente, la variable por el coeficiente, y otro ente es que se adiciona, o elementos, vamos a decir, son los elementos del conjunto que están contenidos en Y. ¿Bien? Hay dos elementos en Y, son este y este. Cada elemento es un nomio, este sería un binomio. Este también es un binomio. Tengo este. Y este, aquí también. Y decíamos que la función es esta, donde n cuánto vale. No escribimos aquí n cuánto vale. 1. ¿No? Sí, era 1. Sí. N vale 1. Y esto es interesante. Te pongamos aquí m, voy a poner n para poner la misma n de acá. M es igual a 1. Una x más 1. ¿Bien? ¿Pero qué pasa cuando multiplico 1 por x? No, multiplicas 1 por x. Una vez x es una x, nada más x sola. Entonces, esto lo puedo simplificar como nada más y es igual a x más 1. Aún así tengo un binomio, que es este y este. Lo extendí hasta aquí porque recuerden que aquí hay un 1 invisible. Ahí está. Ese es el número 1 invisible. ¿Bien? El coeficiente, en otras palabras, siempre está. Siempre está. Ok. Ahora voy a escribir aquí otra función. Y es igual a, pongamos, 2x por este 2 multiplica a x por x. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Primero tengo que multiplicar estas dos x. X por x, ¿a qué es igual? Sería 2x cuadrado.
¿Bien? Hagamos una tabla. Desde menos 3, la función está definida en x, desde x igual a menos 3, hasta x igual a más 3. Menos 2, menos 1, creo que ya lo hemos dibujado. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los valores en y? Hay que escribir aquí. Cuando x vale 3, menos 3, perdón. Pero, ¿de qué vamos a tomar la recta? No, es otra. ¿Es otra? ¿Cuál es otra? Resulta que estas son dos x que están repetidas, pero es x por x. Entonces podemos... Dos magnitudes, bien. Poner cualquier número. ¿Esto también existe? Sí, no, cualquier número. Esto existe, sí, imaginen que tenemos un terreno que tiene una longitud de x de un lado y otra longitud de x de otro lado. ¿Cuál es la superficie del terreno? X por x, que esto es igual a x cuadrada. X metros cuadrados. ¿Bien? Ya está, es esto de acá. Imaginen que tenemos dos terrenos iguales, x y x. Acá tenemos otra x cuadrada. ¿Cuánto es nuestra superficie total? Dos terrenos cuadrados de longitud x. Ahí está. O sea, esto sí existe, ¿es real? Ahí está. No es una elucubración, no he fumado nada, ¿sí? No he tomado nada más que mi café de la mañana y unos huevitos estrellados con panecitas. Y a esta hora ya tengo hambre, entonces bueno, podemos, ya va a ser hora de continuar con el ciclo del carbón. Bien, los ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Bien, en este caso metabólicos. Cuando x vale, si la longitud del terreno fuera menos 3, porque me estoy yendo para el otro lado, ¿sí? Menos 3, x vale menos 3. ¿Cuánto vale y? Menos 3 por menos 3, 0. ¿Seguros? Menos 6. Menos 6. A ver, multiplíquenlo. 9. Más 9. Me faltó por 2. 18. Perdón. Sí, dos veces. ¿Cuándo x da menos 2? 4. ¿Por 2? 8. ¿Sí? 4 por 2, 8. ¿Seguros? 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cuánto x vale menos 1? 2. ¿2? Sí. Menos 1 por menos 1 da más 1. Por 2 da 2. Por cierto, son positivos. ¿Cuánto x vale 0? 0. 0. ¿Cuánto x vale 1? 2. Más 2. ¿Cuánto x vale menos 2? No, más 2, perdón. 8. Más 8. Y cuando x vale más 3, 18. Más 18. Bien. Esta es una parábola, ¿no? ¿Una parábola o una centábola? Parábola. Ok. Vamos a cambiar la escala de la gráfica para poder dibujarla. Vamos a hacerla ahora en rojo. Porque no me alcanza la escala como la tengo. ¿Sí? Y no tener que pintar otra. Vamos a poner ahora aquí. Voy a poner la escala en, pero no en rojo, en negro. La escala la voy a poner en negro. Aquí es, el 0 sigue siendo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no importa, 12, 13, 14 allá arriba. Al menos puedo dibujar 5 puntos. ¿O se puede? Ya. Puedo dibujar 5 puntos. ¿Sí? Este de aquí, este, el último, ¿este no? El primero y el último se salen de las caras. Pero los siguientes los puedo dibujar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Cuando x vale menos 2, y vale más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está acá. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está. Cuando x vale menos 1,
llevaré más 2. Cuando x vale 0, llevaré 0. Cuando x vale más 1, llevaré más 2. Cuando x vale 2, llevaré más 8. ¿Cuál es la forma de la gráfica? Ahora, ella seguiría allá arriba, viene de allá arriba. Ok, ahí está. ¿Qué forma tiene? Parábola. Una curva no es una línea recta, es una función que no es una línea recta. Agreguemos de aquí algo. ¿Qué le agregamos? No, 5, 2. No, mejor le voy a agregar un número negativo. Oh, sí. Menos 2. ¿Por qué le agrego un número negativo? Me lo voy a poner en verde para que se pueda ver la diferencia. ¿Sí? Y vamos a tener entonces aquí otra función. La función en verde, menos 2. Sería y, la función verde. ¿Bien? La función verde sería este mismo número, esto mismo, porque esta es la parte negra, menos 2. ¿Cuánto vale y cuando x vale más 3? 6. No, a esto, que es esto, le resto 2. Menos 16. Sería 16. Entonces sería 16. Aquí es más fácil, 6. Aquí sería 0. Aquí, menos 2, luego 0, luego 6 y 16. ¿Dónde está la función verde? 16 viene de arriba otra vez. 6 sería aquí, luego 0 estaría ahí, acá. Menos 2. Vamos a poner aquí. Me lo voy a poner así. Luego sería. Menos 2. Menos 2 sería aquí. Tengo 0. 0. Cuando vale 1 sería aquí. Y luego 6. 6 sería acá. Y hacia arriba. Y luego sube. Entonces, ¿qué forma tiene esta función? La misma forma, pero ahora está desplazada hacia abajo. Entonces, ¿qué me indica este coeficiente? Este número, ¿no es un coeficiente? Sí es un coeficiente. Cuando x vale 0. No, cuando x vale 1. Aquí está x. Está x verde. Es igual a 1. Y se mantiene constante. ¿Cómo? ¿De qué otra manera puedo poner este? X a la 0 es igual a 1. No, x a la... sí, x a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. X a la 0 es igual a 1. Si x es igual a 1, entonces puedo dejarlo como el 2, nada más. Ahí está. Entonces, mira, sí es una constante también. Aquí es x a la 0. Se mantiene constante a pesar de que es la misma variable x, pero elevada a la potencia 0. Entonces me da un número constante que lo puedo multiplicar por este coeficiente y entonces se queda esto como si fuera un número constante. Por lo tanto, deduzco yo que quizás aquí haya otro número fantasma. Lo voy a poner como el fantasma de aquí. Pero ese número fantasma es el número x elevado a la 0. ¿Sí, no? Este número fantasma x elevado a la 0, ¿a cuánto vale? ¿A cuánto equivale? A 1. Por 1, 1. ¿Ya se quedó? Bien. Entonces, resulta que además aquí también puede haber un aquí este número varía porque tengo una potencia igual a 2 y acá tengo una potencia igual a 0, lo que hace entonces que aparezca aquí este número fantasma.
x a la 0, porque es un número fantástico. Y aquí habría lo que yo puedo llamar un exponente fantasma. ¿Cuánto vale? 1. X a la 1, ¿a qué es igual? X. X a la 1 es X. X a la 0 es 1. Entonces, aquí podría haber, de hecho, en esta, voy a borrar aquí el terreno que pinté, podría haber entonces varios elementos fantasma, llamemos de esa manera. Pongamos aquí. A esto le voy a adicionar el coeficiente fantasma 1, que multiplica a una X fantasma elevada a la potencia 1, más este número que existía, el número verde. ¿Cuál era? 2, ¿no? Menos 2. Es más, lo voy a poner así, como negativo. Menos 2, pero elevado a, que multiplica a la variable X fantasma elevada a la potencia 0. ¿Sí? Y entonces esto me deja la función y es igual a 2x cuadrada menos 2. Puse aquí este signo negativo largo para ocupar el espacio que me deja este número fantasma. ¿Por qué es un número fantasma? Es más, ¿cuál sería este número? La pendiente m. Fantasma. M por x a la 1. ¿Sí? No importa cuánto valga m, porque x a la 1 es x. Si m vale 1, en este caso, ¿sí? Si m vale 0, esto desaparece. Si m vale 0, 0 por x, 0. Entonces desaparece. Y si queda este de aquí, más menos 2 a la 1, menos 2. Y entonces es esta función. Pero ahí no sería la 1, ahí sería a la 0. No, aquí es a la 1, aquí es a la 0. Ajá, ahí. Sí, pues, ¿dije a la 1? Sí. Perdón, se equivocó la lengua. Más menos 2 por x a la 0. Ya, estamos de acuerdo. ¿Cuántos términos hay en esta función? 3. ¿Cuántos elementos? 2. ¿Hay 3? 3. ¿Hay 3? Entonces, esto que se, si esto es un binomio, ¿esto qué sería? Binomio. Esto sería un binomio. Bien. Y podría suceder que hubiera incluso esta función. Ahora sí la voy a poner en negro. Pasa una función totalmente fantasma, pero la pintamos de negro para que se vea. Podría ser y, sería una función de un número, un coeficiente a, la memoria de un número constante, que multiplica a x al cubo más b, este b de acá, esta b de la línea recta, recuerden que luego las escribimos como aquí, por x al cuadrado más c por x a la 1 más d por x a la 0. ¿Bien? ¿Cuántos términos tiene esa función? ¿Cuántos elementos? Cuatro. Tiene 4 elementos. Este sería un tetranomio, porque tiene 4 elementos. De estos 2, de estos 4, estos 2 los puedo representar directamente de otra forma. X, estos se conservan, a x al cubo más bx al cuadrado más, ¿qué pasa con x a la 1? Queda con x. Es igual a x. Por c me quedaría cx más d a la 0 es d. Entonces esto se convierte en un número constante porque la variable vale 1. Aquí x está elevado a la potencia 1, pero nunca lo pongo. Aquí está elevado a la potencia 2, aquí está elevado a la potencia 3.
Ahora, dependiendo de lo que, del valor que tengan esas letras A, B, C, D, podría variar que, imaginen, si A es igual a 0, ¿qué sucede con la función? Y sería igual a, esto queda como 0 y me queda entonces nada más como B, x cuadrada más c por x más d. Y se parece a esto de aquí. Nada más que aquí este número se convirtió en un fantasma. Perdón, perdón, por favor, me perdí. ¿Por qué era 0? Porque se me dio la gana. Es un ejemplo. Vamos a poner. Profesor. Sí, sigue subiendo sus videos. Sí, así fue, porque se me dio la gana. ¿Eh? Sí, sigue subiendo sus videos. Porque sí, hay momentos en que como que me pierdo, yo sí, también. Hasta la clase del viernes, del jueves, están todos ya en YouTube. ¿Sí? Porque entonces, no había subido. Porque este, al rato lo subo. Sí, o creo también me pierdo. Sí, entonces, aquí un ejemplo. Si A vale 0, entonces esta es la ecuación, esta es la función. Si, para esta, no voy a venir para acá. Pongamos, si ahora no es A, ahora si B es igual a 0 y A es igual a 1, ¿qué sucede con la función? Pues que tengo entonces ahora que Y es igual, vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplo de tetranomio, este de aquí abajo. Y sería igual a A vale 1, ¿correcto? Entonces queda X cúbica nada más. A, no, ¿para qué la escribo? Si vale 1. ¿Bien? B, bueno, B es 0. La que sigue, B vale 0. Entonces, este término no está. ¿Qué sigue? CX. Más B. ¿Bien? Más D. ¿Habría? Más D. Ah, sí, más D. Bueno, es que le puse la pancita para otro lado. Más D. Ahí está. Diríamos que estas dos funciones, esta y esta, serían diferentes. Obviamente, estas en condiciones de que A vale 0, esta en condiciones de que A vale 1, no vale igual que esta, y B vale 0. Entonces, la forma de la gráfica va a ser diferente. Nada más, como no tiene nada que hacer, hoy en la tarde, ya lo sé, ¿es cierto? Pues imaginando que no tiene nada que hacer. Estas funciones, vamos a decir, son A, B, C. Esta sería la función D. Esta sería la función E. Y esta sería la función F. Hagan su ejercicio, hagan como ejercicio de aquí al miércoles que nos veamos, sustituyendo valores en X desde X igual a menos 3 hasta X igual a más 3. Para las funciones D, E y F. Para D, E y F. Hagan un papel milimétrico. A ver qué sucede. ¿Qué forma tienen? Bien. Y estaremos. Ah, bueno, ya dije, lo dejamos hace rato. Si este tiene, es un binomio. Este es un trinomio. Este es un tetranomio. Podemos ahorrarnos y decirle a todos polinomios. Bien. Y hay un último concepto que nos permite definir y distinguir un polinomio de otro, que es el concepto de orden de la función. Entonces, un polinomio es una función que tiene varios elementos. Es un polinomio. La función depende de varios elementos, todos ellos dependientes de X. Cada término, cada elemento tiene a X ahí adentro, aunque sea fantasma. ¿Bien? Ahí está X. Pues todos son polinomios. Puede variar dependiendo de la potencia a la que se eleva X. Esto nos da entonces lugar al concepto de
orden o tipo de la función polinómica. Las funciones polinómicas se identifican o se distinguen unas de otras más que por el número de elementos, por la potencia más alta de la existente en la función. ¿Y se llama orden qué? Orden de función. El orden de la función es el número de la potencia más alta que exista en la función correspondiente. Por ejemplo, la función de una recta, de una línea recta que tenemos 3, aquí cuál es la potencia. No está escrita, está implícita. La potencia es 1. 1. 1. Por eso es x. X a la 1 es x. X a la 1 es x. Las funciones lineales o rectas son de orden 1 o de primer orden. La línea recta o las funciones lineales son polinomios de orden 1. Son funciones polinómicas de orden 1. Entonces, de hecho, podemos llegar a la conclusión de que todas las funciones son polinómicas. Todas. Lo que varía es el número de elementos visibles dependiendo de los valores de los coeficientes y de las ordenadas. Al origen. ¿Bien? Que puede variar. Entonces, esta función que dibujamos aquí, ¿de qué orden es? La función de una parábola, ¿de qué orden es? Cuadrada. ¿No? De orden cuadrado, de orden 2. O de segundo orden. Esta de aquí es de orden 3. Esta, la B es de orden 3 o tercer orden. La E, de segundo orden. Y la F, de tercer orden. Aunque no tenga potencia 2. Y tengo aquí una potencia 1. ¿Dónde? 1. Tengo una potencia 0. Nada, 0. ¿Eh? Y tengo una potencia 3, por lo tanto es de tercer orden. Este es de tercer orden. U orden 3. Esta es de orden 2. Esta es de orden 2 y las líneas rectas son de orden 1 o primer orden. Entonces, pongamos orden, no nos asustemos, el orden de función de cualquier función polinómica será la potencia más alta que veamos escrita en ella. Y nos haremos más bolas la próxima clase. Sí. Por hoy creo que fue suficiente. Sí.